Realice sus metas continuamente. Acaricia sus visiones y sus sueños porque sus hijos de su alma, el boceto de sus logros finales, Napoleón Hill. Poseemos y disponemos de poderes mentales prácticamente ilimitados. Muchas personas no son conscientes de esos poderes y no lo aplican a la consecuencia de sus metas. Esa es la razón principal de que solo alcancen resultados mediocres. Cuando empiece a aprovechar y dar rienda suelta al poder de su mente subconsciente y superconsciente, conseguirá con frecuencia más en un año o dos que en lo que la mayoría de la gente consigue en toda su vida. Empezará a avanzar hacia sus metas con más rapidez de la que ahora usted puede imaginar. Su capacidad para visualizar es tal vez la facultad más poderosa que posee. Todas las mejoras de su vida empiezan con una mejora de sus imágenes mentales y esto en gran medida está donde está y es quien es hoy, debido justamente a esas imágenes mentales que tiene en su mente consciente en la actualidad. Conforme cambie sus imágenes mentales en el interior, su mundo exterior empezará a cambiar para adecuarse a esas imágenes. La visualización activa la ley de la atracción, que atrae, obviamente, su vida a esas personas, a esas circunstancias y, obviamente, a esos recursos que necesita para alcanzar sus metas. La visualización también activa la ley de la correspondencia, la cual dice lo siguiente: según el interior, así es el exterior. Conforme cambie las imágenes mentales de su interior, su mundo exterior, igual que un espejo, empezará a cambiar. Igual que nos convertimos en lo que pensamos la mayor parte del tiempo, también nos convertimos en lo que visualizamos la mayor parte del tiempo. Wayne Dyer dijo, lo verás cuando lo creas. Jim Carcar dice, la persona que veas es la persona que serás. Por otro lado, Dennis Whitler dice que nuestras imágenes mentales son el preestreno de las próximas obras de nuestra vida. Y completando... La idea, hay dos grandes personajes que agregan al respecto lo siguiente. Uno de ellos es Albert Einstein que dijo, la imaginación es más importante que los hechos. Y por otro lado, Napoleón Bonaparte señaló, la imaginación rige al mundo. Lo que la mente del hombre, lo dijo finalmente Napoleón Hill, lo que la mente del hombre puede concebir y creer, también lo puede conseguir. De allí la importancia de la visión. La característica más común de los líderes a todos los niveles, a través de todos los tiempos, es la visión. Esto significa que pueden visualizar e imaginar un futuro ideal mucho más de lo que se convierta en realidad. Igual como le ocurrió a Walt Disney, quien vio claramente un parque de atracciones limpio, alegre y orientado a la familia. Y que muchos años antes de que se construyera Disneylandia él ya lo había visto en su mente. Por eso... Todo lo que vale la pena en su vida empieza con una imagen mental de algún tipo. En realidad, siempre estamos visualizando algo de una u otra manera. Cada vez que pensamos en alguien o en algo, recordamos un suceso del pasado, imaginamos un acontecimiento futuro o incluso soñamos despierto y estamos de esa manera visualizando. Es esencial que aprenda a administrar y controlar esa capacidad de visualización de su mente y a concentrarla, como si se tratara de un rayo láser en la consecución de esas metas que más le logran importar. Los triunfadores, por un lado, son aquellos que visualizan la clase de acontecimiento que quieren disfrutar por adelantado, antes de cualquier nueva experiencia. Este tipo de persona visualiza el éxito y otras experiencias anteriores similares a las que se avecina. Un vendedor afortunado o cualquier tipo de emprendedor visualizará y recordará ofertas de venta o negocios que han sido plantados en su mente como verdaderas oportunidades y que finalmente se ven coronadas por el éxito. Un abogado, por ejemplo, de éxito visualizará y recordará su actuación en el, en el tribunal durante un pleito que ganó. Por otro lado, un médico o un cirujano exitoso visualizará y recordará su acertado tratamiento de un paciente en el pasado. Ahora bien, por el contrario, las personas sin éxito también usan la visualización. Pero, oígame bien esto, en detrimento propio. Estas personas, antes de un nuevo acontecimiento, por ejemplo, recuerdan, dan vueltas y visualizan sus anteriores experiencias de fracaso. Piensan en la última vez que fracasaron o tal vez que tuvieron malos resultados en el mismo terreno y se imaginan que fallan de nuevo. Y obviamente, ¿cuál será el resultado? Bueno, el resultado cuando entran en la nueva experiencia, su mente subconsciente estará programada para ese fracaso en lugar del éxito. Por eso nosotros decimos la necesidad que se requiere de alimentar su mente con imágenes estimulantes. Por eso sus resultados externos son siempre coherentes con su propia imagen interna. Era lo que decíamos la ley de la correspondencia. Esta imagen está formada por la representación mental que introducimos en nuestra mente antes de cualquier acontecimiento. Tenemos el control absoluto de nuestras imágenes mentales para bien o para mal. Podemos elegir si alimentamos nuestra mente con imágenes de éxito, estas sean positivas y al mismo tiempo estimulantes con mucha fuerza, o por defecto nos permitimos obsesionarnos con imágenes de fracaso. La verdad es que la elección está en nuestras manos. Casi todo lo que hemos conseguido o dejado de conseguir en la vida es el resultado del buen o el mal uso de la visualización. Si usted mira hacia atrás, descubrirá que casi todo lo que visualizó positivamente acabó haciéndose realidad. Visualizó que acababa los estudios y así fue. Visualizó que se compraba su primer coche y así fue. Visualizó su primer edilio o relación amorosa y acuérdese que así aconteció con la persona adecuada. Visualizó que se iba de viaje y conseguía esa realización de ese sueño, de ese lugar deseado donde usted quería estar. Incluso hasta llegó a pensar y visualizar ese empleo que tanto había adquirido y que de verdad, de verdad, usted lo anhelaba profundamente. Incluso hasta cosas más sencillas como ese tipo de prendas de vestir o algún otro tipo de cosas que usted visualizó que probablemente eran muy sencillas, pero que al final se convirtieron en realidad. Por eso nosotros agregamos en este, en este punto lo siguiente hágase con el control de sus imágenes mentales. Esa es nuestra verdadera sugerencia. Mire, yo he estado usando el poder de la visualización de forma continua y todo esto lo he hecho a lo largo de mi vida. Pero el problema es que la mayor parte de la gran mayoría de las personas usa esa visualización de una forma aleatoria y caprichosa, incluso a veces para ayudarse y otras veces para perjudicarse. En este punto, sobre cuando estamos hablando acerca de la meta, su meta debe ser y debe de hacerse con el control total del proceso de visualización, de tal manera que usted pueda asegurarse de que su mente y sus imágenes mentales se concentran continuamente en lo que quiere tener, y oígame bien esto, y en quién quiere ser. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, considerado por muchos historiadores como el hombre indispensable, que era el calificativo que se le daba, en la fundación de la nación tuvo unos inicios humildes. Fíjese, Permítame detallar algunas cosas. Él nació en una casa pequeña y creció con pocas oportunidades. Pero eso sí, era un hombre ampliamente ambicioso. Y a una edad temprana, él decidió que tenía que forjar y moldear su carácter y su personalidad a fin de convertirse en la clase de persona que quería ser aceptada y que además de eso, fuese una persona que triunfara dentro de la sociedad en la cual él se desenvolvía. La influencia que guió su juventud fue un libro con 130 normas de modales y conducta. Él leía este libro una y otra vez y con el tiempo llegó a saberlo incluso hasta de memoria. A partir de ese momento practicó una cortesía y unos modales óptimos en todas sus relaciones con los demás. Cuando llegó a ser una figura de gran poder en la Revolución Americana, ya era descrito como uno de los hombres más caballerosos y distinguidos de las colonias donde él se desenvolvía. Por eso, decimos, que es importantísimo forjar su propio carácter. Se dice de Benjamin Franklin, ese primer millonario estadounidense, padre y fundador y notable estadista, diplomático e inventor, que empezó sin un penique en Pensilvania, trabajando como aprendiz en una pequeña imprenta. Eso sí, había algo que le caracterizaba, no tenía pelos en la lengua, le gustaba discutir y con frecuencia se hizo enemigos, que al mismo tiempo se las ingeniaron para perjudicar sus oportunidades y frenar su avance. En un cierto momento de su joven vida, a muy temprana corta edad, él mismo revela dentro de su autobiografía, que él llegó a comprender que corría el peligro de que su personalidad llegara a perjudicar gravemente sus posibilidades de triunfar a largo plazo dentro de la, esa sociedad estadounidense que estaba desarrollándose. Por lo tanto, fíjese lo interesante, él decidió cultivar dentro de su interior una serie de virtudes clave, ¿cómo cuáles? Bueno, entre ellas estaba la sinceridad, la humildad, la templanza, la disciplina y sobre todo la honradez. Por lo cual él creía que tendría que poseer estas cosas si realmente quería realizar todo lo que deseaba dentro de ese potencial que él mismo sentía que poseía. Por eso durante muchos años, Semana tras semana, tanto Washington como Franklin practicaron la visualización. Pensaban en una característica o cualidad que querían encarnar. Se visualizaban e imaginaban que poseían dicha cualidad. En todas sus relaciones con los demás, ellos se miraban en ese espejo interno para ver cómo debían actuar y luego se comportaban de forma coherente con esa imagen interna ideal. Llegó el momento, con el tiempo obviamente, que esas imágenes internas llegaron a estar tan profundamente impresas en su mente subconsciente que los modales, oígame bien esto, y la persona se hicieron uno. Por eso... Piero Ferrucci en su libro What We Wait explica, podemos cultivar cualquier cualidad que deseemos pensando en ella constantemente e imaginando que ya la tenemos. Mire, lea sobre la cualidad que desea, aprenda sobre ella y especialmente imagínese practicándola siempre que sea necesario. En cierta ocasión Aristóteles llegó a escribir que la mejor manera de cultivar una virtud de la que carecemos es imaginar que ya la poseemos y que la tenemos, y justamente en consecuencia actuar de esa manera en todos los sentidos, como que si ya, Óigame bien, la tuviéramos, siempre que sea necesario, se decía él mismo, y lo dejó plasmado. Véase y piense en usted como puede ser, no solo como quizás sea hoy, y usted verá que gradualmente se irá convirtiendo en esa nueva persona. Por eso insistimos tanto la importancia de cambiar esas imágenes mentales. En esencia, controlamos la forja y moldeamos de nuestra personalidad y carácter justamente basado en esas imágenes mentales en las cuales nosotros llegamos a concentrarnos hora tras hora, minuto tras minuto. Al cambiar esas imágenes mentales, vamos a cambiar nuestro modo de pensar, incluso hasta de sentir y de actuar. Cambiamos nuestro modo de tratar a otras personas y obviamente en la manera en que ellas reaccionan ante nosotros. Fíjese lo interesante. Cuando nosotros actuamos de esta forma, ¿qué es lo que va a pasar? Cambiamos nuestro rendimiento y nuestros resultados. Y por supuesto, podemos realmente rehacernos a imagen de la mejor persona que podemos imaginar ser. Toda forma parte del uso constructivo de la visualización. Por eso decimos que en el atletismo profesional, hay un sistema de entrenamiento llamado ensayo mental. Los mejores atletas de todos los campos ensayan mentalmente los eventos deportivos en los que van a participar. Antes de cualquiera de ellos, de estar en plena así acción, ¿qué es lo que hacen? Se ven rindiendo al máximo. Y durante muchas horas y durante muchos días ante de una competición, ¿qué es lo que hacen? Se sientan y empiezan a, a generar una visualización actuando con éxito una y otra vez. Y esto, de manera continua, recuerdan esos mejores resultados personales en que hubiesen acontecido en anteriores competiciones y que creen vuelven a pasarlo vuelven a revisarlo como si fueran una película mental en su propia sala mental de proyecciones se ven haciéndolo bien una y otra vez y sienten la alegría y la satisfacción que acompaña una actuación superior y eso que genera se sienten entusiasmados y se sienten felices pensando en hacerlo igual tan de bien en el momento en que se presente la ocasión y justamente cuando comienza la competición, ¿qué cree que es lo que va a ocurrir? En lo que a ellos respecta, finalmente se dan cuenta que han logrado ganar, porque anticiparon este hecho dentro de su visualización. Ahora, voy a colocarle el siguiente ejemplo. Los patinadores artísticos ponen la música de sus ejercicios de patinaje una y otra vez mientras están sentados profundamente relajado, con los ojos cerrados, imaginando que están patinando sobre hielo. Uno de los beneficios de ese patinaje mental es que nunca se caen ni cometen un error. Se ven realizando su número perfectamente una y otra vez antes de entrar realmente en la pista de hielo. Cuando llega ese momento, su mente subconsciente está entrenada para guiarlos dentro de ese número de elegancia con la cual van a desempeñarse y eso sí sin ningún tipo de contratiempo. Nuestro cuerpo físico no tiene una mente propia. El más ligero movimiento de nuestros dedos está controlado por nuestro ordenador central que es el cerebro. De allí que nuestra mente, la que envía esos impulsos de energía nerviosa, para la espina dorsal y a través de nuestro cuerpo hasta los músculos para llegar a coordinar todas nuestras actividades físicas, lo hace de una manera precisa. Cuando visualizamos, en realidad estamos actualizando nuestro ordenador central. Estamos como si dijera programándonos nuestra mente con lo que queremos que nuestro cuerpo lleve a cabo. Eso es lo que hacen los patinadores de hielo o sobre hielo. Ahora bien, hay cuatro elementos que tienen que considerarse sobre la parte de la visualización. Estas cuatro partes tienen que ver con aprender y practicar para asegurarse de usar este poder de forma increíble, con la máxima ventaja, todos los días de su vida. Fíjese bien, el primer aspecto de la visualización es la frecuencia. El número de veces que visualizas una meta dada como ya conseguida a usted mismo actuando de una manera excelente en un acontecimiento o circunstancias concretas. Cuanto mayor sea la frecuencia con que repitamos una imagen mental clara de nuestra actuación o nuestros resultados óptimos, más rápidamente serán aceptados por nuestra mente subconsciente y más fácilmente aparecerán como parte de nuestra realidad. El segundo elemento de la visualización es la duración de esa imagen mental. La cantidad de tiempo que podamos mantener esa imagen en nuestra mente cada vez que la evocamos, cuando nos relajamos profundamente, con frecuencia podemos sostener una imagen mental de nosotros mismos actuando al nivel óptimo durante varios segundos incluso varios minutos o tal vez si pudiéramos llegar a estar una hora o un poco más de tiempo. Cuanto más tiempo podamos hacerlo, que es la parte más importante, créame que más profundamente se grabará esa imagen en nuestra mente subconsciente y con mayor rapidez se expresará en una actuación posterior de una manera exitosa. El tercer elemento que vamos a considerar dentro de estos cuatro puntos, es justamente la nitidez. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre lo claramente que podamos ver nuestra meta o resultado deseado en nuestra mente y lo rápidamente que se incorpora a la realidad. Este elemento de visualización es lo que explica el poder de la ley de la atracción y de la ley de la correspondencia. La claridad de nuestro deseo determina directamente la rapidez con que se materializa en el mundo que nos rodea. Este es un punto interesante. Cuando nos fijamos una nueva meta, nuestra imagen o representación de esa meta será en general vaga y borrosa. Puede que no tengamos ni idea de qué aspecto tendrá esa meta una vez lograda, pero Cuanto más a menudo la escribamos, la revisemos y la repitamos mentalmente, más clara se volverá para nosotros. Con el tiempo será transparente como el cristal, la veremos con tal detalle y con tal definición que será algo impresionante. En ese momento la meta aparecerá de una forma súbita en nuestro mundo. Y exactamente tal cual nosotros nos las hemos imaginado. Finalmente, la cuarta parte de este elemento es la intensidad. Y cuando esa intensidad viene medida por la cantidad de emoción que concedemos a nuestra imagen visual, en realidad lo que estamos haciendo es que la parte más importante y poderosa del proceso de la visualización se está llevando a cabo. Porque a veces, si nuestra emoción es lo bastante intensa y nuestra imagen visual lo bastante nítida, nuestra meta y eso que nosotros estamos anhelando como un resultado, de verdad se hará realidad de inmediato. De allí, que tenemos que decir que hay la parte de lo que nosotros definimos, la naturaleza, tiene un concepto neutral, no se inclina a ninguno de los lados. Obviamente que esos elementos de frecuencia, duración, nitidez e intensidad pueden ayudarnos o obviamente pueden perjudicarnos. Al igual que la naturaleza, el poder de visualización es neutral, como una espada de dos filos puede cortar en los dos sentidos, puede hacer que triunfemos o que fracasemos. La visualización nos aporta aquello que imaginamos de forma intensa y vívidamente, tanto si es bueno como si es malo. Por ejemplo, la preocupación es una forma negativa de fijación de meta o de hacer realidad algunas cosas que nos hemos propuesto. En ese proceso de pensar, de imaginar y de visualizar con miedo, y además de eso le agregamos angustia, exactamente lo que no queremos que suceda, eso terminará sucediendo. Cuando nos preocupamos, estamos usando la visualización de forma negativa y atraeremos a nuestra vida exactamente los problemas que queremos. Hay una cita maravillosa en el libro. Es eh, sagrado en el libro de Job en el capítulo 3 y versículo 25, el cual dice lo siguiente. Porque si de algo tengo miedo, me acaece, se lleva a cabo, me sucede a eso que yo le temo. Esto nos remite a las desdichadas consecuencias de la visualización negativa. Hemos de tener mucho cuidado de cómo usamos el poder de la visualización. Por eso nosotros decimos que hay que diseñar la casa de nuestro sueño y a la hora de diseñarla tenemos que darnos cuenta de algunos aspectos. Por ejemplo, cuando mi esposa y yo, les quiero compartir esto, nos casábamos, teníamos muy poco dinero y después de que yo pusiera en marcha mi propio negocio, lo poco que teníamos se agotó rápidamente. Sin embargo, igual que todas las parejas, hablábamos de que algún día tendríamos la casa de nuestro sueño. En otras palabras, fantaseábamos sobre esa casa perfecta para nosotros y nuestros hijos. Al final decidimos poner en marcha el poder de la visualización para la adquisición de nuestra casa soñada. Aunque en aquel momento estábamos viviendo en una casa alquilada y teníamos muy poco dinero, nos suscribimos a varias revistas que describían preciosas casas en venta en todo el país. Leíamos, por ejemplo, casas como Better Home y Garden Architecture de diseño. Y los fines de semana íbamos a visitar casas en los mejores barrios de la ciudad. Paseábamos por las habitaciones de casas hermosas y caras e imaginábamos la vida en aquel ambiente. Con una absoluta fe en que el procedimiento acabaría rindiendo resultado, creamos un álbum de recortes con fotografías y descripciones de casa. Con el tiempo elaboramos una lista de 42 aspectos que queríamos que tuviera nuestra casa ideal. Mientras tanto, yo seguía trabajando, levantando... Mi empresa, aumentando nuestros ingresos y obviamente añadiendo dinero a nuestros ahorros. Llegó el momento que, al cabo de un año de haber empezado este sistema, nos habíamos trasladado de la casa alquilada a una hermosa casa que compramos en un barrio encantador. Era ideal en muchos aspectos, pero dentro de nuestro interior sabíamos que no era la casa de nuestro sueño. Y esto es muy importante. Simplemente había sido como el primer paso para aquello que nosotros habíamos deseado. Por eso decimos que es importantísimo desarrollar lo que nosotros decimos, esa paciencia, porque esa paciencia se va a convertir como un elemento esencial. ¿Por qué les digo esto? porque un año y medio más tarde nos trasladamos de nuevo y esta vez fue a San Diego. Después de pasar un mes mirando docenas de casas en ventas por toda la ciudad, entramos en una que acababa de ponerse en el mercado dos días antes y supimos de inmediato que habíamos encontrado la casa de nuestro sueño. Nos miramos sin decir palabra, recorrimos la casa, los dos estábamos absolutamente maravillados y en un total acuerdo de que eso era lo que nosotros queríamos, era lo que ya nosotros habíamos visualizado. Necesitamos dos meses de negociaciones para un acuerdo final sobre el precio de venta y cinco meses más tarde para organizar la financiación. Pero según lo planeado, nosotros llegamos a hacernos así dueños propietarios de aquella casa que habíamos soñado y que habíamos vivido de una manera anticipada en aquel lugar y sucedió y resultó que ya teníamos 40 de aquellas dos cosas que habíamos anotado para nuestra casa perfecta por eso la mayoría queremos estar sanos y en forma por eso los psicólogos dicen que esto solo es posible cuando pensamos de una manera en delgado. ¿Qué queremos decir esto? Lo que queremos decir con esto es que una manera de crear esta imagen mental de delgadez es tomar una foto de una persona que tiene la clase de cuerpo que querríamos tener, recortar desde la cabeza y poner una foto precisamente nuestra para idearnos o visualizarnos de cómo nosotros queremos vernos. Y así, una vez que esto pasa, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a mirar aquella fotografía que ahora la hemos hecho nuestra con un cuerpo hermoso, que ahora nuestra mente subconsciente la ve, la registra, ¿y qué es lo que va a pasar? Con el tiempo nos daremos cuenta de que comemos menos, hacemos más ejercicio, y en realidad externa, ¿qué es lo que va a pasar pronto? Nos corresponderá la imagen que nosotros recortamos, pusimos nuestra cabeza y ahora somos nosotros realmente como nos habíamos visto que queríamos ser. Ahora bien, con frecuencia hay personas solteras que me preguntan cómo pueden encontrar su alma gemela. Yo les pregunto si han hecho una lista creando una imagen del aspecto que tendría. Y siempre se sorprenden e incluso a veces se sienten insultados porque dicen, sabré quién es cuando la encuentre. Pero créame que no es así como funciona. El descuido provoca desastre. Si no tenemos una idea clara de lo que queremos, acabaremos consiguiendo cualquier otra cosa, cualquier tipo de persona. A estas personas solteras les aconsejo que se sienten, que escriban una descripción completa de su persona ideal que ellos han visualizado, incluyendo todas y cada una de las cualidades y características que querrían que tuviera. Incluso les digo que dejen claros la edad, el temperamento, la personalidad, los intereses, los gustos, los valores esos antecedentes, incluso ese sentido del humor e incluso el nivel de ambición que pudieran tener. Y finalmente lo que sucede es absolutamente asombroso, amigo mío. Mire, tengo un amigo que fue participante en uno de mis seminarios de tres días, en la cual él hizo esa lista inmediatamente después del programa, diez meses más tarde. Conoció a una mujer que encajaba perfectamente tal cual era su descripción que él había hecho de esa persona, que él había visualizado para él. Se casaron pocos meses después. Hoy en día ya tienen una familia con dos hijos preciosos y mantienen una relación y una estabilidad extraordinaria. Si no tiene usted pareja, debería de probar esta técnica. Es posible. Que a usted le sorprenda, pero le voy a concluir. Eso le va a acontecer. Ahora bien, recuerde lo siguiente. Puede usar la visualización para mejorar cada aspecto de su vida. Anteriormente les he dicho que la idealización, ese proceso, entraña, crea esa imagen ideal de cómo le gustaría que fuera su vida en un momento dado al futuro. Idealizar es solo otra versión de visualizar. Por eso le insisto, recuerde, no puede dar en un blanco sin verlo. Pero si usted tiene bien claro lo que quiere, absolutamente claro y lo tiene en su mente bien definido, créame que a la larga lo conseguirá. Por eso decimos, al igual que sucede con la fijación de meta, los momentos óptimos para visualizar son a última hora de la noche y a primera hora de la mañana. Cuando visualice sus metas como si ya las hubiera alcanzado antes de irse a dormir, su mente subconsciente las acepta a un nivel más profundo. A continuación adapta sus palabras, esos actos durante el día para que haga y diga cada vez más de esas cosas que harán realidad esas metas que usted ha escrito. Otro momento para visualizar es que sea lo primero que haga por la mañana. Unas imágenes mentales claras de lo que quiere lograr durante el día harán que sea mucho más probable que alcance esos resultados exactamente tal como los ha imaginado y en ese momento justo que usted lo ha podido desarrollar. Por eso, permítame repetirle, toda mejora en su vida comienza con una mejora de sus imágenes mentales. Empiece hoy mismo a inundar su mente con imágenes de la persona que quiere ser, de la vida que quiere vivir. Y las metas que quiere alcanzar. Tome fotografía, corte, copie, haga así descargas de imágenes de todo lo que hay en la red, justamente de eso que usted quiere hacer y cree su propio álbum. Y si es necesario hacer recorte de revistas, hágalo. Pero eso sí, tenga presente que tienen que ser coherentes esas imágenes con sus deseos y con sus mentes. Péguelas por donde usted quiera a lo largo de su casa. Mírelas de forma regular. Hable de ellas con frecuencia. Imagíneselas constantemente. Convierta, puedo decirle de esta manera para ir finalizando, convierta su vida en un proceso continuo de visualización positiva, imaginando y visionando constantemente sus metas ideales y qué cree dentro de ese futuro perfecto que usted ha visualizado. Esto puede hacer más para ayudarle a pisar fuerte ese acelerador de su propio potencial que cualquier otro ejercicio que usted haga. Créamelo. Por eso yo le insisto: proyéctese hacia adelante. E imagínese que su vida es perfecta en todos los sentidos y usted encontrará todo eso que usted está así deseando. Al final, recuerde lo siguiente: convierta el proceso de visualización en una parte regular de su vida. Dedíquele el tiempo de forma regular para crear esas imágenes mentales de usted mismo tal como quiere ser y de su vida tal como quiere que sea exactamente. Luego tenga esa fe absoluta que esas imágenes se materializarán precisamente cuando usted esté listo y esté preparado. Hasta una próxima. Thank you